Muy buenas noches y bienvenidos a esta masterclass Reforma del Estado y Crecimiento Económico. Los saludamos a nombre de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo y también de la Dirección de Admisión y Promoción. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio virtual de capacitación. Permítanos indicar, señoras y señores, que nos acompañan esta noche. La máxima autoridad académica de nuestra universidad, la rectora de la Universidad César Vallejo, la doctora Janet Cecilia Tantalian Rodríguez. Muy buenas noches y una cordial bienvenida para todas y para todos. Gracias, Vicente. Nos acompaña también el doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos, director nacional de la Escuela de Posgrado de nuestra Casa Superior de Estudios. Bienvenidos todos, buenas noches, estimada Cecilia. Estimado Álvaro, buenas noches a todos. Y saludamos, por supuesto, con muchísimo afecto y respeto a nuestro destacado expositor de esta noche, el doctor Álvaro López Casorna. Le pedimos encender su micrófono, por favor. Buenas noches con todos. Un gusto de estar con ustedes y acompañarlos. En esta brillante jornada de Masterclass, con el saludo a nuestra rectora y a don Juan Manuel y a ti, Vicente. Muchísimas gracias. El agradecimiento a todo el equipo de admisión y comunicación que nos acompañan esta noche. Permítanos eh, presentar un apretado, un apretadísimo resumen de la hoja de vida de nuestra rectora, que será la encargada de dar el saludo, la bienvenida a cada uno de ustedes a nombre de la universidad. La doctora Janeta Antalean Rodríguez cuenta con los siguientes grados académicos. Es doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo. Maestra en Docencia Universitaria por la Universidad César Vallejo. Ostenta un Executive Certificate in Public Policy en la Harvard-Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. También ostenta una especialización en políticas públicas con perspectiva de género por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de, de España y una especialización en Derecho Privado por la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo ocupado el primer puesto de su promoción. Janet Antaleán es una figura visible en el ámbito iberoamericano, en lo que atañe a la promoción de los derechos humanos o fundamentales con énfasis en los derechos de las mujeres y su promoción. Se ha desempeñado como decana de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad César Vallejo, directora de la Escuela de Derecho y es docente ordinario en la categoría principal de nuestra Casa Superior de Estudios. Bienvenida, doctora Janeta Taleán. Muchas gracias, doctor Vicente. Señor doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos, director de la Escuela de Postgrado, Señor doctor Álvaro López Carzola, asesor parlamentario del Congreso de la República, ilustres invitados, amigas y amigos. En mi calidad de rectora de la Universidad César Vallejo, la universidad licenciada más grande del Perú, deseo agradecer por el honor que me han conferido al dirigirme a ustedes en este magno evento como es el MasterClass UCB y que va a permitir a todos los participantes, estudiantes de pregrado, programa de formación para adultos y posgrado, egresados de la UCB de pregrado y posgrado, integrantes de los grupos de interés, representantes de las empresas con quienes trabajamos en los diferentes campus, conocer las tendencias globales tan necesarias para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro país abordando aspectos esenciales y de gran importancia. Deseo, por tanto, destacar su presencia en este acto solemne de conferencias magistrales a cargo de destacados especialistas. En este primer día, agradezco la gentileza del doctor Álvaro López, así como la participación de todos desde los distintos campus de nuestra universidad que se han conectado virtualmente. Deseo... Extender mi felicitación a la comisión organizadora en la persona de la doctora Giselle Prado Álvarez, directora de promoción y admisión, así como al doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos, director de la escuela de posgrado, por la brillante idea de congregarnos en este evento que estoy convencida permitirá estar a la vanguardia con los temas más trascendentales que el Perú requiere, como la conferencia que a continuación se expondrá sobre reforma del Estado y crecimiento económico. Y además, estoy convencida del éxito del evento que superará todas las expectativas que nos hemos trazado al respecto. Este evento virtual, en medio de las actuales circunstancias sanitarias que atraviesan nuestros países, comienza con un cambio de paradigma ante ello. Sé que serán capaces de asumir estos cambios como nuevos desafíos y oportunidades que nos permitan analizar la calidad y el valor de nuestras universidades al servicio de nuestro país que acaba de celebrar su bicentenario. Iniciamos pues una serie de masterclass UCB que permitirán acercarnos a la sociedad con el objetivo no solo de actualizarnos y aprender, sino también de aportar al desarrollo del Perú. La educación es la principal materia prima. Para el desarrollo democrático, social, económico y cultural de todo país. Mediante el perfeccionamiento de los conocimientos, el debate y la discusión de ideas, brindamos como universidad un aporte importante a esta tarea, abriendo a todas las personas la posibilidad de participar en la vida económica, social, cultural y laboral del país. La conducción y liderazgo de un proyecto como este se hace mediante el trabajo en equipo y la primera muestra de ello es el trabajo de gestión compartido entre los principales directivos de la universidad y la escuela de posgrado. Gracias por ello. Estamos así abriendo un espacio y una gran oportunidad para intercambiar experiencias y puntos de vista, eh, ya que... Todas las conferencias serán muy útiles para nuestros estudiantes, egresados, futuros estudiantes y participantes. Como es de conocimiento y gracias a la transformación virtual de nuestra universidad, desarrollaremos esta actividad de manera virtual y gratuita, lo cual nos enorgullece, pues contribuye no solo a mejorar la eficiencia, sino que lograremos ampliar la cobertura y el máximo aprovechamiento de las actividades. Actualmente existe un acuerdo creciente de que necesitamos instituciones mejores y más responsables y transparentes. Bajo esta premisa, el mundo post-COVID-19 representa el escenario en donde los países se vuelvan más eficientes, lo que a su vez generará que se fortalezcan tanto sus instituciones democráticas como los mecanismos de participación ciudadana adecuados para monitorear sus acciones para transformar al Perú, para convertirlo en un país más competitivo, aquí y ahora iniciamos este evento, Master Class UCB, confiando en la capacidad para trabajar juntos, en la tarea de demostrar que incluso en estos tiempos tan difíciles, la educación sigue siendo la salida posible para asegurar el futuro de nuestro país. Muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a nuestra rectora por su participación, por su mensaje, ella siempre clara en respecto a, a lo que significa darnos una visión panorámica. Y vamos a tener ahora la participación de un querido maestro universitario a quien conocemos muchísimos años, él es actualmente el director de nuestra escuela. Historia, de la la que... Hablamos del de, eh, doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos, él es economista por la Universidad Nacional San Agustín de su natal Arequipa, maestro, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Católica Santa María, magíster en Docencia Universitaria por la Universidad César Vallejo, doctor en Gestión Universitaria por la UCB, doctor en Educación por nuestra universidad también, ha recibido el doctorado honoris causa por el Consejo Latinoamericano para la Calidad Educativa y es actualmente president of the César Vallejo College en Miami, Florida, Estados Unidos. Actualmente también se desempeña, como ya lo dijimos, como director de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Es un reconocido catedrático que se ha desempeñado en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional San Agustín, ha sido docente de Escuela de Negocios para Ejecutivos, el recordadísimo CADE profesor invitado del programa de formación continua de la Universidad de Lima. Tiene eh, una serie de publicaciones, destacan el libro Comercio Internacional e Integración Económica por la editorial Nuestra Señora de la Merced Lima en el año 2000 y en cuanto a las becas y cursos en el extranjero. Queremos señalar de European Sport Marketing Program in Spain, Barcelona University, Ireland Trinity College, Belgium CCI y United Kingdom CEE. -E. Así que estamos hablando de eh, un reconocido profesional, docente y con una enorme experiencia en la gestión universitaria. Con mucho cariño presentamos al doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos. Gracias, Vicente. Estimada rectora, gracias por estar acá. Estimado doctor Álvaro López Carzola, gracias por su participación en este evento. Yo quiero contarles poquito breve sobre la escuela de posgrado. Ya dijo nuestra rectora, somos la escuela de posgrado más grande del Perú. Tenemos vigente 19 maestrías y 7 doctorados. Y trabajamos en las modalidades presencial y semipresencial. También anunciarles que fuimos la primera escuela de posgrado en trabajar eh, la modalidad semipresencial antes de la pandemia. Cuando vino la pandemia, nosotros estábamos listos, teníamos todo el soporte, la experiencia, los docentes para continuar una labor que nos ha dado mucho éxito. Estamos muy contentos de lo que hemos avanzado, pero pensamos que no es suficiente que faltan cosas. ¿Y qué falta? Faltan alumnos como ustedes, que nos están apreciando, que, que son, que están por tomar una decisión de estudiar una maestría, un doctorado. Pues esta es su decisión y la mejor inversión que uno puede hacer es en educación. La educación transforma a la persona, transforma a la familia, transforma al país. Si en vez de distraer recursos que no pueden ser, que no son útiles para la vida, haga un esfuerzo, estudie, tome la decisión final de estudiar. Y la mejor opción es la Universidad César Vallejo en su escuela de posgrado. En los programas presenciales estamos en todas las sedes del país, que son 12, desde Piura hasta Lima, en Lima tenemos cuatro sedes, y en los programas semipresenciales estamos en todo el país. Con, con siete, con 12 maestrías y 3 doctorados. Tenemos todas las posibilidades, tenemos todas las opciones, la experiencia para eh, cubrir sus expectativas. Así que tomen una buena decisión. Masterclass pretende mostrar un poco del conocimiento y difundir lo que se hace en la escuela de posgrado. En esta ocasión tenemos la exposición del doctor Álvaro López Casola, docente nuestro hace ocho años, que participa en los cursos nuestros y que está vigente en todos los temas que tienen que ver con su especialidad. La idea es que ustedes actualicen, ustedes estén siempre vigentes y que ese conocimiento y ese valor nuevo que van a adquirir y que da el conocimiento, lo apliquen en su vida, en su profesión, en sus actividades. Bienvenidos todos a este gran reto, a este nuevo mundo de ser un magíster o ser un doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestro director de la Escuela Nacional de posgrado el, el doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos. Queremos agradecerle a él y a nuestra rectora. Entendemos que tienen agendadas otras reuniones, así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte, eh, vamos a presentar ahora con mucho orgullo este video, este elemento audiovisual que permite apreciar algunos de los logros de la Universidad César Vallejo. Adelante, Sumen. Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa que me permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga un excelente plana docente y muchos requisitos más. Entonces nos preguntamos: ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? El mundo globalizado en el que vivimos nos exige una evolución constante. Por eso. En la Universidad César Vallejo nos renovamos, porque tus sueños no pueden detenerse, porque sabemos que tu formación académica es esencial. Para que seas un profesional de éxito, te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas educativas más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital de la mano de Blackboard Ultra, porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas, idiomas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso, Contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia. Y hoy en día, a través del UCB GO, podrás acceder al programa de Movilidad Virtual Académica sin salir de casa. Solo en los últimos meses, más de 900 extranjeros y 1.800 vallejianos realizaron este programa en sus diversas modalidades como clases espejo. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48 mil trabajos de investigación. En los campus, nuestros estudiantes cuentan con laboratorios y herramientas de primera generación. Hoy en día, Pensando en la continuidad educativa de nuestros estudiantes, hemos adquirido diversos simuladores virtuales para hacer de la formación de nuestros vallejianos una experiencia profesional única. Actualmente, contamos con 25 carreras de pregrado y para los egresados que quieren continuar estudiando, la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo ofrece una amplia variedad, 19 maestrías y 6 doctorados. Que no solo te harán obtener una formación superior, también te formarán para un competitivo mundo laboral. Prueba de ello son nuestros más de 20.800 alumnos en la Escuela de Posgrado UCB. Como ves, la Universidad César Vallejo tiene todo lo que necesitas para continuar con tus sueños. Así que no esperes más y únete a la Universidad César Vallejo, licenciada por Sunedu para los que quieren salir adelante. La universidad licenciada más grande del Perú, Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Estamos muy contentos de formar parte de la gran familia vallegiana y esperamos que pronto tú también seas parte de esta comunidad educativa. Permítanos ahora presentar a nuestro expositor, quien abordará un tema realmente importante, tal como. Como lo señaló nuestra rectora, reforma del Estado y crecimiento económico, en una coyuntura especialmente difícil y se diría en un momento que podría marcar un punto de inflexión en nuestra historia republicana. Álvaro Fernando López Casorla eh, ostenta un doctorado en Derecho en la Universidad César Vallejo, una maestría en Ciencias Políticas con mención en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ha sido jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Ambiente, también asesor político y coordinador parlamentario en el Ministerio de Salud y Ministerio del Ambiente y actualmente es asesor político del Congreso de la República. Es un reconocido docente universitario de posgrado y pregrado. Desarrolla la docencia tanto en doctorado y maestría en gestión pública en la Universidad César Vallejo en cursos como Gestión de Participación y Control Ciudadano, Políticas Públicas y Gestión de Valor Público, Seminario de Investigación. Es además docente de cursos en pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el curso de Realidad Nacional, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Unife, Derecho Constitucional, en la Universidad Autónoma, Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Defensa del Consumidor. Entre sus publicaciones... Destacan Parlamento y Poder Político, Reglas Generales de, de Procedimientos Parlamentarios, segunda edición, julio 2006, primera edición, año 2000. Ha promovido libros en calidad de asesor, colaborador, editor y compilador, como Primer Encuentro Regional de Alcaldes del Sur Andino con la Fundación Friedrich Ebert, Gestión Municipal y Participación Vecinal, Primer Rimanaco y Urbano con edición de la Fundación Friedrich Ebert violencia juvenil, fenómeno social, con apoyo del Congreso de la República, entre muchos otros. Tal como ya anunciamos, para asumir la exposición Reforma del Estado y Crecimiento Económico, ya nos acompaña en este espacio virtual de capacitación el doctor Álvaro Fernando López Casorna. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, eh, mi estimado Vicente, y un saludo muy cordial también a nuestra rectora, Janet Tantaleán. A don Juan Manuel Pacheco, nuestro director de posgrado. Hoy día nos convoca un tema de seguro y de hecho sustancial y medular para de aquí a unos 30 a 40 años. Es el tema de la probable reforma del Estado y el crecimiento económico, si va a haber una suerte de persistencia o no en el crecimiento económico en el Perú. Tres son las miradas con las cuales podemos nosotros abordar un probable tema de reforma. Eh, una reforma sustancial que cabe en el contenido de una acción pública, con redefinición de finalidades y, y objetivos, eh, de, de alcances dentro de la propia administración. Eh, por ejemplo, una reducción de ministerios una reforma institucional mucho más fuerte, mucho más agresiva en el mejor de los términos, afectan el funcionamiento también propio de las instituciones y cómo se organizan también los poderes del Estado. Si el poder legislativo, por ejemplo, va a seguir siendo conformado por una posibilidad unicameral o vamos a, a retornar a la bicameralidad que se perdió allá desde el 5 de abril de 1992. Y cómo articular una probable reforma institucional con una articulación de los poderes públicos, sobre todo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, hoy día y hace cinco años, en los cuales están en una suerte de eh, cuasi confrontación permanente, lo cual es eh, nada halagüeño para el tema económico en el país, eso lo vamos a ver más adelante. Y de alguna forma también eh, está en ciernes una probable reforma política, esta reforma política que tiene que ver con los poderes públicos, entre ellos el poder legislativo, y la probable reforma política también encarnada a través de la posibilidad de una reforma constitucional. De manera que estos son los temas gruesos, los temas grandes en los cuales se trata la reforma del Estado y la, y la situación del crecimiento económico. Si este crecimiento económico nos va a acompañar o no en el transcurso de los próximos 5, 10, 15, 20 años. El país, cada cinco años, es un mar de expectativas. Y en ese mar de expectativas, indudablemente, ya asistimos. A la, al primer instrumento político de todo gobierno, cuál es el primer mensaje presidencial. Y con altas y bajas, este primer mensaje presidencial nos queda un saldo todavía de discusión si efectivamente va a haber una reforma política de fondo o no. Y solamente nos falta entonces eh, persistir en que exista la presentación de todo el gabinete en su conjunto por mandato constitucional para que den una exposición al país conforme lo mandata el propio, la propia Carta Magna a efectos de conocer cómo, cuándo y por qué eh, van a ser los instrumentos vitales y las columnas que lleven a cabo el perfeccionamiento del mensaje presidencial. Y esto se materializa en el mensaje del primer ministro, que probablemente sea entre el día 23, 25 o el 30 como máximo de este mes de agosto. ¿Qué temas de reforma del Estado y qué temas de crecimiento económico son buenos traer a colación en este esfuerzo? De remirar al país hacia un futuro de 5, de 10, de 15 o de 20 años. El primero de ellos, pienso que dentro de las líneas matrices de reforma es tener una primera mirada al proceso de descentralización. Y este que tiene como objetivo este proceso el desarrollo integral y sostenido de todo el país. El tema de la recentralización en Lima ha dado mucho que hablar también por los propios resultados electorales. Y en consecuencia es bueno mirar al interior del país, a los efectos de contar conceptos macroterritoriales, conceptos poblacionales, conceptos macroeconómicos, una revisión incluso de la posibilidad de que pueda existir una suerte de descentralización fiscal autónoma a partir de los propios gobiernos regionales. Entonces estaríamos nosotros tratando de visualizar un contexto mucho más uh, persuasivo en el sentido de contar con una descentralización permanente, una descentralización progresiva, una descentralización que sea irreversible y al mismo tiempo democrática y al mismo tiempo integral y subsidiaria y gradual. Los ejemplos históricos han sido muy claros y muy oscilantes en la historia de la descentralización del país. Una rápida mirada al año 85, al año 90, donde en las postrimerías de los años 88, 89 y 90 se intentó la conformación de 12 macro -regiones en el Perú. 12 macro regiones que estaban sustentadas territorialmente sobre la base de eh, las jurisdicciones militares del Perú. Y eso lo discutió la Cámara de Diputados y el Senado entre los años 88, 89 y 90. La pregunta es si hoy por hoy estamos contentos o no el país está contento con una división cuasi departamentalista del proceso de descentralización y los gobiernos regionales. Es un tema de fondo que hay que tratar frente a la posibilidad de que a través de las leyes mancomunadas regionales tanto regionales como también de gobiernos locales, se ha venido insistiendo a la posibilidad de reconectar territorialmente el país a través de conformaciones macroterritoriales. Ese es un tema en el cual eh, tendrá que lidiar eh, muy fino este próximo este gobierno ya en ciernes a los efectos de tender los puentes mucho más democráticos. Eh, al interior de los gobiernos regionales y no tener la disparidad que hoy día existe entre el gobierno central, muchas veces despegado en compartimentos estancos con los gobiernos regionales. La idea es preservar la unitariedad de la república, también administrativamente hablando, que es parte de una reforma integral y al mismo tiempo una revisión de los instrumentos que lleguen a materializar este tipo de reforma. ¿Qué instrumentos hay que revisar? Urgentemente. Hay que revisar la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Pero no solamente la ley orgánica del Poder Ejecutivo, con todos sus ministerios y la posibilidad de brazos extendidos con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, para que se prevea un nivel de unitariedad de la República, sino también la revisión de la propia ley orgánica de gobiernos regionales y la revisión de la ley orgánica de gobiernos locales. ¿Por qué razón? Porque son eh, tres las distinciones gubernamentales existentes en el Perú. El gobierno central, también denominado el gobierno nacional, los gobiernos eh, subnacionales, conocidos así a los gobiernos regionales, y a los gobiernos locales. Cada uno de ellos... Cada uno de estos niveles de gobierno y de decisiones de gobierno tiene su instrumento legal auténtico. La ley orgánica del Poder Ejecutivo lo tiene, la revisión de la ley orgánica de gobiernos regionales también y la ley orgánica de los gobiernos locales. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? que no hemos revisado a profundidad esta desconexión existente entre la ley orgánica del Poder Ejecutivo con la ley orgánica de los gobiernos regionales y a su vez con la ley orgánica de gobiernos uh, regionales. Está habiendo una, una, suerte de, eh, una suerte de doble accionar por mismos objetivos, tanto en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Y muchas veces se enfrenta lo mismo el gobierno nacional. Entonces tenemos que preservar la unitariedad del Estado a los efectos de, no de no incurrir en compartimientos estancos que le hacen mucho daño al país. Yo creo que uno de los graves problemas que ha tenido el país es de que apelando a la autonomía jurisdiccional y territorial de los gobiernos regionales, en un principio pensaron que su autonomía era ser parte autárquica de la, sin tener una visión nacional de fondo, sin respetar la unitariedad de la república. Y eso trajo muchos problemas con participación incluso del propio Tribunal Constitucional a los efectos de decidir hasta dónde abarca el nivel de la autonomía de los gobiernos regionales. Definido esto por el Tribunal Constitucional, lo que se trata hoy en día es en plena crisis emergente de la pandemia, en plena crisis económica que nos ataca porque se han perdido cerca de dos millones y medio de empleos. El tema central es de que si efectivamente los gobiernos regionales están en las condiciones, hoy día, en pandemia y en crisis económica, de llevar adelante reformas en la educación y al mismo tiempo atacar frontalmente el tema vinculado al COVID-19 con todas y cada una de las probables variantes con las cuales nosotros vamos a convivir de seguro en los próximos años. De manera que este es un tema en el cual eh, los expertos ya vienen tratando de señalar de que el gobierno central ha perdido, ha perdido en un nivel de direccionalidad óptima en temas de salud pública y ha perdido un nivel de direccionalidad óptima en temas educativos. Entonces, la gran pregunta es si por esta coyuntura de emergencia de la crisis sanitaria, será posible acaso retomar el tema de la rectoría en temas de educación y el tema de la rectoría en temas de salud pública. No olvidemos que en el gobierno del señor Vizcarra hubo un momento determinado en temas de salubridad nacional que impusieron incluso una suerte de militarización del tema de la salud pública, cosa que nos llevó a eh, no tener una guía de seguimiento al tema de la pandemia, donde ya prácticamente tenemos como saldo 200.000 muertes en el Perú, que probablemente pudieron eh, evitarse. Si es que hubiera existido un nivel de visión de políticas, de recentralizar la política, pero con médicos y con personal sanitario, no tanto con personal militar. No se trata de militarizar un sector a los efectos de que podría llegar a objetivos preclaros. Y los objetivos, eh, a nuestro modo y a nuestro parecer, no se llegaron a cumplir. De manera que se requiere un nivel de decisión si es que en esta coyuntura tan tremante y en mi propio ministerio de salud ya está llamando en que tendría que haber también nuevas posibilidades de camas UCI, porque se viene el tema del delta que es mucho más agresivo en cuanto y más invasivo en cuanto a la afectación de los seres humanos a nivel mundial lo estamos viendo recientemente en los Estados Unidos donde jóvenes de 18 de 25 de 30 años están falleciendo porque no ha culminado el proceso de vacunación, que es otro tema en el cual hay que tener sumo cuidado a los efectos de una tarea educativa incesante, a los efectos de cumplimiento de la vacunación integral en el Perú. Esta parte de la reforma del Estado va acompañada por si nosotros vamos a luchar permanentemente por el crecimiento económico? Evidentemente que sí. Y tenemos que luchar al mismo tiempo por mantener el ritmo del crecimiento económico en plena pandemia. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos que tener una visión objetiva de cuál es el instrumento fundamental en el cual nosotros tenemos que apelar constitucionalmente hablando. Y en consecuencia esto nos lleva a la revisión del modelo económico con el cual convive el país hace aproximadamente 40 años, de acuerdo a la constitución de 1993. Y en este régimen económico, lo que se llegó a plantear es un régimen de la economía social de mercado. Esto se vino discutiendo incluso desde la Carta Constitucional del año de 1993. 79. Pero allí había una diferenciación con la discusión del 93. La composición política de esa asamblea constituyente de 1979 era altamente politizada. Habían tres tercios divididos. Estaba una suerte de izquierda ortodoxa marxista que ocupaba un tercio de esa asamblea constituyente. Estaba el partido aprista peruano, que ocupaba una suerte de centro izquierda dentro de las posiciones ideológicas, una posición de social democracia. Y estaba el partido popular cristiano con tendencia a la derecha, que no venía a ser sino eh, el partido del señor Luis Bedoya Reyes, que ocupaba un espacio tremendo también de todo un tercio. Entonces, ideológicamente, tres tercios divididos no había cómo ponerse de acuerdo para eh, una suerte de mantención de mejor manera de la doctrina del régimen de la economía social de mercado, que venía doctrinariamente siendo discutida desde, como antecedentes, en la escuela de Friburgo, en Alemania, eh, con eh, Ludwig Erhard, un tremendo ministro eh, post-Segunda Guerra Mundial en Alemania, que llevó adelante Alemania lo que hoy día se conoce como el gran milagro alemán, encabezado por su presidente Konrad Adenauer, recordado Konrad Adenauer. Con estos antecedentes se fue a debatir este tema de la economía de mercado y que no dio mucho resultado en la Constitución del 79 porque hubo mucha injerencia del Estado. Una injerencia muy fuerte del Estado en la búsqueda de la justicia social, un, un objetivo preclaro, pero que no nos dio resultados sino crisis económicas y desavenencias dentro de la propia estructura del Estado. Si no recordemos, el 28 de julio de 1980 se formaliza que esta constitución comienza a tener total y absoluta vigencia, con la firma estampada del presidente Belaúnde Terry en su segundo mandato constitucional. ¿Pero qué nos trajo? nos trajo crisis económica, nos trajo despidos masivos, nos trajo igualmente la devaluación monetaria y después nos trajo la continuidad democrática el año 85 al 90 con la crisis económica tremenda que trajo el primer gobierno del señor García por eh, esta trama tan fallida gubernamental en los cuales nos llevó a una espiral inflacionaria y en la cual también ya se convivía con el tema del terrorismo. De manera que no era una perla la carta de 1979 y en consecuencia nos trajo también crisis económica y crisis política. Por eso advino esta suerte de crisis política del 5 de noviembre, del 5 de abril de 1992, donde ingresa la figura de Fujimori para con la connotación internacional del golpe de Estado desde entonces, convocar una asamblea constituyente, verse obligado. A convocar una asamblea constituyente para el año de 1993. Y así surge la constitución de hoy día. Pero una constitución de hoy día que no tenía el tamiz ideológico en cuanto al debate público de las finanzas públicas y se buscaba una suerte de estabilidad necesaria, una suerte de despegue económico, ¿no? con permanencia del capital interno en el Perú y con convocatoria amplia al capital externo. Y eso es lo que se consiguió con la propia Carta de 1993. Se ha dado una suerte de generación de cifras económicas con inclusión social, con mejora y optimización de políticas públicas y con empleo. Veamos si no algunas cifras. Entre el año 2008, 2009, 2010, se creó por vocación de la propia, del influjo del Estado hacia la empresa privada cerca de 3.200.000 empleos. 3.200.000 empleos. Y recordemos retrospectivamente, hacia el 2011 y hacia el 2012, nadie se quejaba de ausencia de trabajo. Hoy día sí hay queja de ausencia de trabajo, porque se han perdido. Dos millones y medio de empleos, producto de la pandemia, producto de los cierres económicos, pero al mismo tiempo, hoy en día, ya no estamos solamente conviviendo con una ausencia de puestos de trabajo, sino que está existiendo incertidumbre que mata la perspectiva y las perspectivas económicas en la nación. Y lo que más se pondera hoy en día y lo que se quiere ponderar en un cambio de gobierno es que las reglas de juego estén claras. Que las reglas de juego no nos lleven a la insensatez de la incertidumbre, sino a la certeza y seguridad jurídicas en las cuales los inversionistas extranjeros y nacionales puedan tener por seguro la seguridad jurídica que le da el Estado para poder invertir. De manera que. Eh, aquí la pretensión es regulación de las finanzas públicas en el país a los efectos para que se haga total y efectiva en la vida real. Es más, ¿a dónde nos lleva esta pretensión de las finanzas públicas en la actual constitución eh, económica a través del modelo económico? Fijen ustedes la reforma que debe de existir, que no está por escribirse, ya está escrita. Y está escrita en el artículo 58 del régimen económico. Voy a leer y abro un paréntesis. La iniciativa privada es libre, se ejerce una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país. Bajo este régimen, orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en qué áreas. ¿Qué áreas le da prioridad la constitución política actual? La primera de ellas, promoción del empleo. Promoción del empleo. Usted lo que tiene que hacer desde las más altas esferas del Estado, desde la presidencia de la República, pasando por el gabinete y pasando por un gabinete que le dé certeza jurídica, lo que tiene que promover es la promoción del empleo. Usted no va a poder promover promoción del empleo porque eh, están en alerta las finanzas internacionales están en alerta los mercados para ver si usted le está brindando seguridad jurídica y le está brindando una certeza económica a los inversores extranjeros. no nos olvidemos que hoy día no somos un paria en el mundo de la economía y de las finanzas. hoy en día nosotros eh, somos un país eh, que está dentro toda la esfera global pero con aproximadamente cerca de 18 o de 19 tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio con China, con Canadá, con, con Estados Unidos y muy cerca con nuestros países tan cercanos como México, con Colombia, eh, con Chile y Perú, que llegan a convertirse en los portaestandartes de esta Alianza del Pacífico. Una Alianza del Pacífico que le da prestancia y seguridad y certeza jurídica a los niveles de inversión. Entonces, hoy en día, las expectativas en el mundo de inversión son cómo está yendo el Perú en este momento. ¿Está habiendo agravamiento de crisis económica, sí o no? ¿Está habiendo probablemente crisis, eh, continuidad de una crisis política como la crisis política que hubo en los últimos cinco años por discusiones permanentes entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento y viceversa? Entonces, si usted es un inversor extranjero, pregúntese si tiene 4 millones de dólares o 5 millones de dólares en el bolsillo, ¿dónde lo lleva? ¿Lo lleva al Perú, lo lleva a Colombia, lo lleva a México, o lo lleva a Chile, o lo lleva a, a Europa? Entonces, hoy en día las, las miradas son diversas en las cuales los promotores de esta visión sistémica y de lógica fundamental de inversión se dan en la medida en que usted le dé certeza jurídica para ello. Y la certeza jurídica está dada a través de respeto a las leyes constitucionales, de respeto a los tratados internacionales, de respeto a las contrataciones internacionales, y en consecuencia, esta es una suerte de real conciencia jurídica y real conciencia jurídica y política sobre el núcleo de la constitución financiera. Este es un instrumento vital que nos otorga el modelo económico actual a los efectos de una cercanía también al respeto irrestricto a los derechos humanos y a los entes constitutivos del poder, que es la división de los poderes públicos. Y cito a un profesor Alberti, un argentino, un ideólogo de la constitución argentina, que en el siglo XIX todavía aludía a lo siguiente al peso constitucional del financiamiento, conectado con fines, como fines de la constitución hacia el cabal sentido del gasto público. Cabal sentido del gasto público. Usted no defiende a los derechos humanos si malgasta el dinero. Usted no defiende a los derechos humanos si no ejecuta cabalmente el dinero. Entonces hay una suerte de trípode constitucional donde está la propia constitución, la propia organización del poder, una suerte de constitución de derecho constitucional económico y en los derechos de las finanzas públicas, que le otorga una suerte de unidad del fenómeno financiero económico a los efectos de perseguir la justicia financiera. ¿Cuáles son los costos que se pagan con los impuestos suyos, con los míos y de todos y cada uno de nosotros? que somos de alguna manera formales, pagamos los accesos a la justicia. Todos pagamos los costos de la seguridad social. Todos pagamos los costos de los derechos políticos. La participación de los partidos políticos le cuesta al Estado, porque estamos financiando a través de la ley de financiamiento de los partidos políticos. O sea, nos cuesta el establishment político a usted y a mí. Nos cuesta la organización del poder. La estructura del poder es un alto costo para el país. De manera que estamos pagando a los efectos de que exista un buen servicio público. Y ese buen servicio público tiene que materializarse a los efectos indudables de perseguir una, una reflexión. Deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. No hay derechos fundamentales sin deber. Y hay la necesidad de inyectar el nivel también de la conciencia de la capacidad contributiva dentro de lo que es este el carácter de una doctrina española que nos habla del concepto del carácter financiero, está en el núcleo del derecho financiero de las finanzas públicas. Esto lo señala Álvaro Rodríguez Berijó en la Constitución Fiscal de España. ¿Qué otros temas vinculados a una suerte de reforma del Estado están en ciernes? Yo creo que también hace mucho daño a la ausencia de certidumbre y de certeza jurídica hacia un caminar bueno de acá a 5, 10 o de 15 años. El tema que se ha consolidado originalmente en un mensaje a la Nación del 28 de julio. Sobre el tema de la Asamblea Constituyente y la distinción con la reforma constitucional que está aplicada y ya de suyo en el artículo 206 de la Carta Política de 1993. Algunos ideólogos de quienes han llegado al poder hoy día en el Perú persisten en la intención de ir a una Asamblea Constituyente. Pero primero veamos qué es una asamblea constituyente y cuándo surgieron estas asambleas constituyentes últimamente en el Perú. Muy rápidamente nos vamos al año de 1931. Golpe de Estado de Sánchez Cerro a Leguía. Se convoca a un congreso constituyente. Cierra el anterior congreso Sánchez Cerro y convoca a un congreso constituyente. O sea, una dictadura convoca a un congreso constituyente. Estamos hablando del año de 1931. Se va a un proceso electoral, se tiene un nuevo Congreso Constituyente, pero había un tercio de representantes en esa Asamblea Constituyente del año 31 que le, le hacía la vida imposible por su certeza jurídica que tenían estos constituyentes. Y lo que hace Sánchez Cerro, cual dictador, sacar a los 27 representantes que no le hacían caso de acuerdo a una constitución que quería su medida y los expulsa del país y como si hoy día hubiera una dictadura y en consecuencia los representantes de Acción Popular y de Alianza para el Progreso fueran extraídos del Congreso y enviados al, fuera del país fuera del territorio nacional entonces imagínense la crisis económica que vendría y la crisis jurídica y la crisis política de ese entonces país declarado en estado de emergencia, incluso en el año de 1933, y con la posible guerra civil que hubo en Trujillo en el año de 1932. De manera que eh, son tiempos históricos muy lejanos, pero que nos sirven de lección histórica para el Perú. Igual sucedió en el año de 1978, después de los 12 años de dictadura militar conformada por Velasco Alvarado y por Morales Bermúdez. Cuando ya la dictadura sabía, ciencia cierta, de que el país no los quería, por eso se produjeron sendas, huelgas nacionales, hay una suerte de concertación con los partidos políticos, a los cuales la dictadura militar había denostado todos los 12 años. Los había desaparecido del mapa. Pero ellos mismos los vuelven a rescatar, para la posibilidad de ir a una asamblea constituyente en la creencia que la asamblea constituyente podría instituir de mejor manera eh, aquellas reformas, entre comillas, de los 12 años de dictadura militar. El resultado de esa carta de 1979, si bien cierto, ampliando lo que son los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo introduciendo al Estado dentro de la propia economía, lo cual nos hizo un daño tremendo para la economía en el país y finalmente el golpe de estado del 5 de noviembre del 5 de abril de 1992 que ante la connotación en pleno siglo casi 21 de lo que significaba un golpe de estado de esta naturaleza la injerencia internacional hace posible de que se convoque a un congreso constituyente democrático a los efectos de ir a traer una nueva constitución que no sirve hoy día como un instrumento vital de realización económica. ¿Serviría una asamblea constituyente en estas circunstancias como el día en el Perú? Sería algo fatal y algo terrible para el Perú, porque si bien es cierto, hemos convivido con una constitución política que puede tener reformas puede tener pronunciamientos de reforma de acuerdo al artículo 206 en dos legislaturas ordinarias y sacamos las reformas que se requieran. ¿no? Por ejemplo, una de las grandes reformas que podrían instaurarse es el de traer de nuevo a colación el sistema bicameral. Porque hoy día ya no produce un nivel de celeridad objetiva y real un Congreso unicameral. Un congreso unicameral en el cual eh, los congresistas tienen un poder casi unímodo, no hay instancias preestablecidas. El Senado de la República es eh, una suerte de, eh, de instancia eh, supraparlamentaria, era una sala revisora de alguna manera. A los efectos de pararle el macho, como se dice, a una Cámara de Diputados que nos trae cualquier tipo de reformas constitucionales. Un ejemplo muy claro fue lo que aconteció con la nacionalización de la banca en el gobierno del señor García, en el primer gobierno del señor García. Si no hubiera habido Senado, se hubiera aprobado inmediatamente esa misión fatal de ir a la nacionalización de la banca en el Perú. En diputado se aprobó en 48 horas, subió al Senado y bastó la posición de un egregio senador desde entonces, el senador Luis Alberto Sánchez, para frenar la decisión política ya tomada en ese entonces por García a los efectos de irnos a una nacionalización de la banca que hubiera sido la frustración total del país. Eso es lo bueno de una situación bicameral o de un sistema bicameral donde hay una sala mucho más reflexiva, mucho más pensante, y al mismo tiempo que también eh, designarían lo que son embajadores, designarían quienes son generales, quienes son almirantes, quienes son jueces supremos, y no tendría el Ejecutivo un poder omnímodo, sino sería una sala en la cual sería elegida en Distrito Único Nacional a nivel nacional. Creemos que esa sí puede ser una reforma constitucional valedera, a los efectos de que podamos ingresar a una suerte de reforma también política dentro de nuestro sistema político y tener una sala de diputados, pero al mismo tiempo una sala del Senado que pueda tener, como decimos, una visión nacional de los problemas trascendentales del país. De otro lado, hay la necesidad de convalidar y tener una, una, una visión de algo que irremediablemente nos lleva a reflexionar con lo que está aconteciendo hoy día en la propia realidad del Perú. Y es si vamos a reformular o no a la administración pública en el Perú. Ese es un tema de suyo singular. Para tener un buen gobierno se necesita antes que todo un nivel de administración responsable, una administración pública de calidad, una administración pública absolutamente bien remunerada. Incorruptible, incorruptible y con una carrera competitiva. Hoy día no tenemos ley de carrera. Hoy día más o menos existen como cinco o seis tipos distintos de remuneraciones en el sector público y eso no ayuda muchísimo a los efectos de una reforma integral en la carrera pública en el Perú y en la administración. Un tema que hay que verlo, indudablemente para un potenciar un sistema único de remuneraciones y de homologación de remuneraciones y de carrera pública. Hoy día usted no hace carrera pública. Debe de haber una carrera pública en el Perú. Y esto hay que reestudiarlo como parte de una reforma administrativa integral. Lo otro es ir a una suerte de, de formalización. Esta es una gran reforma fundamental. 60% de los trabajadores del Perú no tienen seguro. 60%. No tienen seguro ni tendrán pensión cuando se jubile de acá a 25 o 30 años. Esta es otra gran reforma en la cual se podría determinar una gran oferta de trabajadores informales que mantiene sus sueldos bajos, impidiendo un incremento mayor de los ingresos familiares. Lo otro también necesitamos otro tipo de conjuntos que pudieran tratarse sobre la formalización de las pequeñas microempresas, irnos a la formalidad de la pequeña y microempresa, y con régimen, regímenes transitorios, tributarios, ¿no? eh, impulsando una verdadera también promoción, indudablemente, de la pequeña empresa y de su formalidad. El otro tema que no se deja de pensar es el tema de la reforma tributaria, una reforma tributaria no solo es importante a los efectos de la propia formalización de la economía, sino también para tener un estado mucho más sólido, mucho más enérgico, en el cual pueda recaudar más con tasas de impuestos menores, recaudar más pero con tasas de impuestos menores. Entonces, a un nivel de horizontalidad de pago que se puede insertar como parte de una de una reforma y algo que es fundamental y capital. Es el desarrollo del agua potable y el alcantarillado en el país. Estamos en plena pandemia y en plena pandemia cerca de dos millones de personas en el Perú en pleno siglo XXI no tienen agua. Y gran porcentaje de las escuelas y los colegios que probablemente regresen no tienen su infraestructura sanitaria ni agua y desagüe óptimos. Esto es un crimen en el siglo XXI. Y es una suerte de gran reforma integral a los efectos de contribuir, por cierto, a una suerte de injerencia central y vital donde no caben injerencias ideológicas, donde no caben injerencias políticas ni ideológicas. Lo que cabe es una intención en conjunto a los efectos de combatir temas también cercanos a los del COVID, como es el de la desnutrición infantil. Nadie puede estar en contra de que haya más agua, en que haga más alcantarillado, más infraestructura sanitaria y una lucha permanente contra, contra lo que es la desnutrición infantil, que a raíz de la vuelta de dos millones de personas a la pobreza, Estamos nuevamente en una subida del número de porcentajes de la desnutrición infantil dentro del Perú. Vicente, ¿estamos con tiempo? Ya terminamos para despedirnos. Creo que tenemos unos cinco minutos más, doctor. Muy bien. Como colofón, ¿qué les traigo a colación? Bueno, que tiene que haber un nivel de fe y de confianza en el destino en el Perú una fe y confianza en el destino también de la universidad pública y la universidad privada en el Perú. Sin tarea educativa no nos será posible llegar nosotros a ser los alfiles y los derroteros de un desarrollo cabal e integral en el Perú. Lo que requerimos es que tanto la escuela pública, la universidad pública, la universidad privada, una universidad privada como la César Vallejo, en la cual tiene la posibilidad y hemos tenido la posibilidad de gente que estábamos entre clase media y clase media baja, es una universidad popular, democrática y nacional, en la cual nos hace posible los niveles de injerencia, de acompañamiento claro y preclaro para las decisiones políticas gubernativas en el país. Y esta tarea educativa está dada hoy en día que hay ausencia de partidos políticos y la están asumiendo roles como de envergadura como en las escuelas de posgrado que se convierten en las escuelas de decisiones gubernamentales donde la gran cantera de profesionales serán la columna central del país para los derroteros de los futuros 30 años. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor, por su participación, por su brillante exposición. Tenemos dos preguntas, si es que nos permite, por favor. Adelante. La, primera, no. la primera es: ¿cuánto, ¿cuánto daño hacen las visiones cortoplacistas a lo que significa un, el manejo del Estado? ¿Cuánto daño hace el pensar solamente en los próximos cinco años y no tener una visión de largo plazo? Eh, yo le pongo un ejemplo muy clarito. Cuando el señor Vizcarra decidió finalmente convocar a un recambio del Parlamento y convocar, faltando un año y medio para las elecciones, a un nuevo Congreso, fue algo realmente inaudito porque nos conllevó a un Congreso que yo lo vaticiné como un Congreso muy populista, porque en un año los congresistas... A los seis meses comienzan a aprender, los próximos seis meses comienzan a sentir el peso de la responsabilidad, apuran como galgos la dación de leyes y de normas y finalmente entran en una etapa de crisis y de depresión política porque se acabó el tema. Eso no se puede hacer cuando se está terminando un gobierno. Usted tiene que iniciar un gobierno con un nuevo parlamento, como el que se está iniciando hoy en día. Y esa es una, una tarea coyunturalista que hay que desterrar en el Perú, porque nos lleva a los populismos fatales. Entonces, no hay una visión de largo plazo. Estos parlamentarios pensaron en año y medio y luego salirse del Parlamento, pero no pensaron en una visión del país. Yo creo que este es un ejemplo muy claro en los cuales nos debe conducir a repensar en ciclos económicos y en ciclos políticos certeros para conseguir una visión de desarrollo capaz de que nos pueda llevar mayores niveles culturales y de decisión óptima en las decisiones políticas. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, doctor, es, eh, ¿los tratados de libre comercio eh, afectan a las empresas nacionales porque formalizan eh, la competencia desleal? ¿Usted considera eso? No, al contrario, yo creo que los tratados de libre comercio sirvieron y sirven indudablemente para una presencia masiva de apertura de mercados y llegada de nuestros mercados y de, y de lo nuestro hacia el exterior. Eh, la mayor posibilidad en los cuales en un mundo eh, globalizado, el no ser competitivos internacionalmente, nos hacía las veces de ser parias y no estábamos reconocidos dentro del contexto internacional. Hoy en día, de alguna manera, con nuestra suerte de exportaciones, eh, no solamente tradicionales, sino también exportaciones vivas en temas de minería, por ejemplo, nos hace posible tener un nivel competitivo del mercado, como en el caso del cobre hoy día en el mundo, que diversos países, eh, no solamente la China, sino diversos países europeos, lo están requiriendo a gritos. Y el Perú tiene determinadas canteras de este mineral exitoso hoy día en mercados mundiales, producto también de la novedad de estos autos que no vienen ya a gasolina. Y se está introduciendo ¿no? este nivel de competitividad mucho mayor y una mirada más cercana a nuestras economías. Y una pregunta final. Eh que nos hacen nuestros estudiantes, gracias a, a David por facilitarnos, tiene que ver con su evaluación de la ley servir. ¿Usted considera que esta norma o esta normativa representa un cambio dentro de la administración pública respecto a la meritocracia? Mire usted, la ley servir nació al calor de decisiones políticas del año 2007-2008. ¿Cuántos años han pasado? Estamos en 2021. Han pasado aproximadamente cerca de 13 años, en los cuales seguimos conviviendo con cinco remuneraciones distintas. Y de dentro de la administración pública en el Perú, usted tiene el régimen de la 276, usted tiene el régimen privado de la 728, Sigue detentándose de alguna manera el al CAS porque no se ha, ha puesto en vigencia la ley aprobada recientemente por el Congreso. Tiene usted eh, también, precia la prohibición de la propia Contraloría, los terceros. Y dentro de lo que son CAS tiene usted eh, una, una, una instancia de cerca de 14 categorías remunerativas distintas en lo que son la alta dirección gubernativa. Eso es un crimen. Entonces, ¿eso qué impide? Impide que haya carrera. O sea, quiere decir que en la administración pública usted no tiene una pretensión de llegar a ser alto funcionario a través de su carrera. Eso no puede darse. Los, los que ingresan a las Fuerzas Armadas saben por qué ingresan a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y saben que van a llegar a general en un momento determinado, o almirante o contraalmirante. El que ingresa a la escuela diplomática no solamente se queda en tercer secretario llega a ser canciller o embajador que es la pretensión mucho mayor dentro de su propia carrera el juez de paz pretende no quedarse en juez de paz sino es juez auxiliar pues, llega a ser juez de primera instancia de segunda instancia, vocal de la corte y vocal de la corte suprema y presidente de la corte suprema preguntémonos hoy día que nos ofrece la ley de carrera, no nos ofrece nada no nos ofrece un nivel de mirada óptima para dónde voy y con qué voy. Y encima, con esta división fatal de las remuneraciones en el país. Yo creo que eh, debe de persistirse dentro de servir, que ha hecho sí de la gerencia pública y de la consolidación de niveles óptimos, de sacar gerentes para ponerlos en manos de los gobiernos regionales, que muchas veces lo recusan, pero al final y al cabo había un reciclaje de conocimientos importante. Pero el tema está que le dé un incentivo innovativo a lo que es una gran reforma en la administración pública, ley de carrera y de remuneraciones homologadas en el sector público nacional. Queremos agradecerle eh, de todo corazón, estimado doctor López Cazorla, por, por esta exposición clara, eh, pero también con hondura y con perspectiva. Y estamos seguros que eh, nuestros participantes eh, han quedado muy contentos y que pronto los tendremos formando parte de la Universidad César Vallejo. Un fortísimo abrazo a persistir eh, en nuestro esfuerzo de acercar la academia a los ciudadanos, a los jóvenes, a los hombres y mujeres de a pie de nuestro país. En eh, lo que significa el esfuerzo de la construcción del Perú del Bicentenario. Muchísimas gracias, entonces, doctor, por su participación. Mucho Muchas será. gracias a, al equipo de admisión, promoción. Gracias a nuestras autoridades que nos acompañaron. Hoy, nuestra rectora, la autora Yaneta Antaleán. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Pacheco Ceballos, director de la Escuela de Posgrado, al equipo de admisión y al equipo de comunicación. Y a cada uno de ustedes, una feliz noche y nos encontramos. Muy pronto, Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. <laughs>